All right, hello, hello, class, good evening. Good evening, teacher. Hi, can everybody hear me? Evening, teacher. Good. Yes, okay, let me see what's going on with my camera. Can you see me? ¿Me ven, chicos? No. Yes, teacher. No. No, Just my no. background, En este right? momento. Ahí está, I guess we're ready now. Hi, Ahora vale, sí. class. It's nice to see you. Some of you, I already remember your faces. Los recuerdo algunos. Qué gusto verlos y veo caras nuevas. Vamos a pedirles que vayamos encendiendo cámaras para tener la oportunidad de conocernos, de que usted pueda identificar qué compañeros están con usted en nuestro módulo número. ¿Cuál vamos ya? Módulo 2, ¿verdad? Sí. Principiante número 2. Imagínense qué rápido. Así que encendamos cámaras para que podamos conocernos. Vamos a estar juntos en este módulo, principiante módulo número 2, en el horario de 7 a 8. Entonces, gracias por la puntualidad, por estar siempre pendiente del chat de WhatsApp. Estaba viendo ahí la interacción también. Y de estar pues puntual en la clase. Vamos a estar juntos 16 sesiones nuevamente en el principiante número 2. Con algunos ya estuve anteriormente, con otros veo que sí, se nos han unido. Ahí estamos ya. Vamos a dar inicio ya en honor a la puntualidad de todos y para no perder pues ninguno de nuestros valiosos minutos. Principiante módulo 2. Solo consultar antes. ¿Será que tenemos compañeros que se unen por primera vez a inglés corporativo o ya todos estuvimos en el módulo 1 con inglés corporativo? Sí. Eso para dar pues las indicaciones principales, que sé que ya se las compartieron en una sesión anterior, que las compartimos en el módulo anterior, pero si no, bueno, demos entonces inicio recordando algunas generalidades, ¿verdad? Bienvenidos, principiante módulo 2. ¿Quién es la teacher? Who's the teacher? En este caso, algunos pues creo que ya recuerdan del módulo anterior mi información. Si no, pues con gusto les compartimos un poco de la teacher. Vamos a estar trabajando, como les decía, en las siguientes 16 sesiones. Y aquí estamos. Look, here we go. Vámonos, chicos. The teacher's name, Carmen Elena Argueta. But most of my family, friends, colleagues, they call me Elena. Casi todos me llaman Elena, pero no hay ningún problema si usted gusta llamarme Carmen Elena o Carmen o Elena. That's okay. O simplemente teacher. Ahí estamos con la formación académica, compartirles un poco. Con mi licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, graduada de la Universidad de El Salvador ya hace un par de años. De igual manera, he tenido la oportunidad de tener el estudio en diplomado, siempre con la enseñanza del idioma inglés, con la creación de cursos en línea y con la experiencia laboral, la oportunidad de trabajar con diferentes edades, desde los más pequeñitos, 3 años, hasta grupo ya de adultos, ¿verdad? Y en esta oportunidad es un gusto estarles acompañando acá en el principiante módulo número 2. Vamos a irnos conociendo un poquito más en cada sesión. De igual manera, yo voy a ir conociéndolos, identificando sus voces, identificando su cara, tal vez. Lastimosamente no estamos de una manera presencial, pero es bonito también tener esta oportunidad de interactuar en línea. Con respecto a tareas y evaluaciones, recordemos de que de igual forma como trabajamos en el módulo 1, dividimos el principiante número 2 en 4 semanas. ¿Sí? Y en esas 4 semanas vamos a ir desarrollando plataforma. Vamos a dividir tareas y evaluaciones
En nuestra primera semana, ya vamos más adelante a tocar ese detalle, cómo vamos a dividir las tareas y evaluaciones, pero sí es importante que al final de las cinco secciones, en nuestras 4 semanas, logremos obtener el 80% en promedio de tareas. Creo que se puede hacer fácilmente llegar al 100%, ¿verdad? Pero sí, un 80% en promedio sería aceptable para completar el curso satisfactoriamente. Todas las tareas que llevan una ponderación se encuentran en la plataforma. Recomendamos siempre, después de cada sesión, ir a revisar con qué actividades de plataforma puedo avanzar. Si ustedes se sienten capaces de ir y completar sección 1 y 2, completar incluso todas las 5 secciones, si es posible, no lo detenemos, hágalo. Usted puede hacerlo sin ningún problema, pero eso sí, si hay alguna pregunta, digamos, de la sección 5, y es un tema que no hemos desarrollado en clase, sí, ahí quizá tal vez traer esa consulta a la sesión. Teacher, estaba revisando este material o este tema, ¿cómo es el desarrollo de este ejercicio para poder apoyar? Todos los temas que vayamos viendo, en el orden que lo desarrollamos aquí en las sesiones, aparecen también en la plataforma para que podamos irnos guiando. Y se toma esa nota jueves, para que el día viernes, lo más tarde, quizás en la mañana, se comparta el avance a INSAFOR. Así que sí es recomendable, ¿verdad?, que durante la semana se tome unos minutos, no toma mucho tiempo, muchas veces. Hemos incluso desarrollado los mismos ejercicios de plataforma para refuerzo aquí en la clase y, si se dan cuenta, no toman ni 5, 10 minutos muchas veces. Así que, para que nos quede de lunes a jueves, que podamos entrar antes incluso de la clase o después de mi sesión, reviso qué tareas puedo yo complementar y avanzar para que podamos dar el cumplimiento a lo asignado. Dígame, Graciela. Tenerla de vuelta y preguntar cuándo van a dar los diplomas de la primera sección. Ah, perfecto. Graciela, igualmente, gusto de verla y tenerla de nuevo acá en este módulo. Los diplomas se comparten por correo electrónico. Solo asegurarme si alguien más no lo ha recibido o vamos a pausar si gustan acá un ratito. Del principiante 1, ¿quién más no ha recibido su diploma para poder consultar? Y Yo, pues teacher. nadie, me imagino que nadie entonces. Teacher, no lo he recibido. Ni Rocío, Yo tampoco. Yo tampoco. ni Mauricio, ok, nadie. Entonces voy a consultar en este momento, a ver cuál es la respuesta que me dan para poder darles pues la En mi caso, información igual, correcta. teacher. Tampoco Moisés. Sí, porque siempre se comparten en correo electrónico, en Teacher, yo fui plataforma. módulo 1 con la teacher Clarisa y yo sí lo recibí vía correo. Con Clarisa, sí. Ajá. Ok, perfecto. Vaya, ahorita consulto, sí, porque siempre es por eso también la insistencia, ¿verdad? De completar plataforma incluso antes de semana número 4 para que puedan salir esos diplomas a tiempo. Pero voy a consultar y gracias también por hacerme saber de que a otro grupo sí les ha llegado. Perfecto. Teacher, Dígame. no va a pasar lista. Sí, claro que sí. Vamos a hacerlo después de dar las indicaciones. Gracias, Alba, por estar De pendiente. nada. Claro. Vamos a estar compartiendo también material, que son tal vez las diapositivas que ocupamos en la sesión para que usted pueda ir tomando nota posteriormente o si tiene algún archivo o su cuaderno digital, vaya copiando y pegando esas imágenes para que pueda reforzar posteriormente los temas. Con respecto a las normas de convivencia en nuestra sesión, ya creo que estamos un poco como más familiarizado, ¿verdad? Como es una sesión de Zoom, siempre tenemos el botón silencio para no
interrumpir al compañero que tal vez muchas veces están con audífonos y es un poco más intenso el ruido, si podemos decirlo así, y estamos pues teniendo interferencias de parte de alguien más. Con respecto a la lista de asistencia, claro, vamos a estarla chequeando al inicio de la sesión para que podamos llevar ese registro de cuántos son los minutos que se conectan en cada sesión. Siempre apóyenme con el nombre completo, porque no solo soy yo quien verifica la asistencia, sino que también es uno de nuestros chicos de la academia que apoya también dando una doble verificación de los minutos que ustedes se han conectado. En esa forma es un poco más fácil llevar el control y verificar de una manera exacta de que es usted el que ha ingresado, porque puede ser que tengamos alumnos con nombres similares o apellidos incluso que puedan ser similares. Cámara encendida para que tengamos la interacción, a menos de que usted justifique, ¿verdad, teacher? Estoy teniendo problemas de conexión, porque pasa, ¿verdad? O voy en camino hacia mi casa, puedo tener la cámara apagada, pero tratemos de decir, de justificar, que no se vea que simplemente entré a la sesión, no participo, no interactúo, sino que está ahí presente como oyente tal vez, pero hay algún inconveniente que no le permite encender su cámara. Ya todos, ¿será que entraron ya al chat de WhatsApp? ¿Sí? ¿Ya será que estamos todos en chat de WhatsApp? Vaya. Vamos a estar verificando también eso, porque es importante que todos recibamos la misma información a través de la clase, de la sesión, ¿verdad? Y del chat de WhatsApp. Vamos a estar también verificando, ¿qué más? Acá, el inicio de clases. Damos inicio ahora, 30 de octubre, y nos vamos a extender hasta el 23 de noviembre. Ahí se cumpliría nuestra clase 16. Creo que la única excepción, el único cambio que vamos a hacer es con el 2 de noviembre, que es el día jueves. Ese día pausamos y estaríamos pasando la clase del jueves para viernes, para así no perder esa secuencia de cuatro sesiones en la semana. Creo que sería la única modificación. De el resto de semanas, vamos de lunes a jueves en su horario ya establecido. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta con respecto a estas indicaciones generales. Todo está claro, teacher, Todo bien claro. explicado. Perfecto, gracias. Esta información es la misma que les compartieron. Hay una imagen que se les compartió ahora en WhatsApp de el avance esperado. Nuestra semana 1 es donde nos toca tal vez abarcar un poco más de temas, sección 1 y sección 2. Ya las siguientes semanas es un poco más tranquilo el ritmo que llevamos, pero a pesar de que la semana 1 viene un poco más cargada de información, no es nada imposible. Digamos que logramos siempre salir a tiempo. Apóyese en el chat de WhatsApp si es que hay algún ejercicio que no pueda resolver o que no puedo esperar hasta la siguiente clase en la noche para resolver mi duda. Ahí estamos pendientes del chat. Hay asesores incluso que nos apoyan si es que hay algún problema de plataforma, algún ejercicio que le da error y que no le permite complementar el ejercicio asignado. Ahí estamos, chicos. Ya nos vamos a conocer también, presento el tema y luego revisamos asistencia. In this case, we are going to start with section number one. What is the title of section number one? Who's going to help me out? What is the title? ¿Quién me ayuda con el título? Title of section number one. Who can read it? My sister works downtown. That's amazing. My sister works. Take a look at this class. Works. Vamos a ver qué tiene que ver este verbo, su redacción y por qué es que lo redactamos de esta forma. My sister works downtown. In this case, one of the main topics from section number one is going to be vocabulary about transportation. Okay, transportation. So this is going to be class number one. Let me see, who is in the English class today? I'm going to be checking the attendance list.
right now. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present teacher. All right. Ya le vamos a ayudar, Erika, a proporcionarle el enlace. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. All right, Carlos. Celine Gabriela Castro de Alfaro. Present teacher. Ok, excelente. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. All right, Cindy. Delmi Joana Deras Orellana. Present teacher. All right, Delmi Diana Verónica Morales Pineda. Present teacher. Okay, Diana. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Flor de María Sánchez Vázquez. Okay, Erika, excelente. Present teacher. Flor, ahí está también. Gary Adonai Rosales López. Present teacher. Ok, excelente. Graciela Araníbar Garay. Present teacher. Ok, Graciela, Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Yulisa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Ok, excelente. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Ok, Mauricio Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Ok, Moisés, Reina Inés Calderón Duarte. Good evening, teacher, present. Hi, good evening, Reina. Excelente. Rocío Judith Cruz Flores. Present. Present. All right, Rocío. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Ok, excelente. Jocelyn Arazmi Orellana Romero. Present, teacher. All right. Pronuncié bien su nombre, Jocelyn. Sí, así es. Muy bien. Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present, teacher. Muy bien. ¿Alguna corrección que tengamos que hacer con su nombre? ¿Con nombres y apellidos, tal vez? ¿No? Vale, entonces creo que estamos bien. Perfect. Transportation. Let's see. Let's go to the platform. ¿Ya tienen su libro? ¿Será que tienen su manual del estudiante? ¿Ya lo identificaron en plataforma? ¿Dónde lo pueden descargar? Porque esa es la guía que vamos a estar también usando, ¿verdad? Con respecto al chat de WhatsApp, ahorita les voy a compartir aquí en Zoom el enlace directo para que puedan unirse aquellos que no están todavía en el grupo. Ahí está. Pueden revisar el chat de Zoom. Ahí está el enlace directo al chat. Ok. Let's go. Principiante número 2. Aquí está, miren. Ahí está. Section number one. ¿Cómo dijimos que se llama section number one? My sister works. My sister works. Works downtown. Downtown. And Downtown. what is downtown, class? Downtown. What's that? My sister works downtown. Do you know the meaning of that? Downtown. No? No era ese, que era como trabajo en casa, algo así. Not really. How about if I say city, downtown? City Centro, and downtown. Ajá. una Ahora sí ciudad, podemos comparar. el centro de la ciudad. Where do you live? Do you live in the city or do you live in downtown? What
What's that? Downtown. ¿Qué será el downtown? Or do you live outside the city? In downtown San Salvador. Ah, okay. Is San Salvador the downtown if we talk about the city? Yes. Es el centro, ¿verdad? El downtown. Muchas veces vivimos alejados, alejados del centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Downtown sería la zona céntrica. Downtown. Por ahí lo dijeron. Por ahí vamos, clase. Suburb, creo que barrio o algo así, ¿verdad? Sí. Suburbs. 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 Ahí está. Está fallando mi cámara. Ya vamos a ver de revisarla. Vamos, section number one. If you see here, we have some vocabulary. We are going to be listening to this vocabulary. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic, okay? Ese es nuestro objetivo principal. Transportation, vocabulary, and conversation. Nice car. Ready? We are going to listen and then we practice. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Let me stop just right here. If you see here, we have a topic. Transportation, where class? In El Salvador? Or where? What country is it? Transportation in? USA. The US or USA as well. In the United States. So we are going to compare the transportation or the ways to get to work in El Salvador and in the US. Ways to get to work. Let me ask you, are you a student still or do you already have a job? Do you work already? Are you a student? Who goes to work? ¿Quién trabaja ya? ¿Quién le toca ir a trabajar ya? Or are you still a student? Yes? Or do you already have a job? ¿Quién ya tiene un trabajo? Serían nuestras dos preguntas iniciales. Are you a student? Do you already have a job? Ahí dejémoslas. Why are we asking this? Because we are going to practice some vocabulary. How do you get to work? Get to. Llegar a. How do you get to work? ¿Cómo llegas a tu trabajo? How do you get to work? Take a look at the first picture. What do you have in the first picture, class? How do you get to work? Or how people get to work in the US? Number one. What's this? For me, is 2. For you, it's number 2. Okay. But let's review the vocabulary. Revisemos el vocabulary. Y luego comparamos. Number 1. Look. Drive. 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 ¿Queda claro drive. Que es drive? Is it clear? Drive. Drive. Drive.
Manejar. Acuérdense que todos estos Manejar. son verbos. Number two, walk. Ah, remember the pronunciation. It's not walk. Never we say walk. We say walk. La L, en este caso, no tiene sonido, ¿sí? The walk. Igual con este verbo, miren, decimos talk. Pasa lo mismísimo, la L no tiene sonido, entonces decimos walk, talk. Otro ejemplo podríamos darles. Dejemos esto por ahorita. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Number four. Take the subway. Number five. Take the train. The train. Number six. Ride a bike. Number seven, it's not a bike. We ride a motor. Motorcycle. ¿Saben que la forma corta de decir bicycle es bike? Y la forma corta de decir motorcycle también es bike. Entonces ustedes podrían usar la misma expresión, ride a bike, para referirme a una bicicleta y a una motocicleta. Ride a bike. It's acceptable. O si quieren usar la forma completa, motor, cycle, or bike. And the last one, if you see here we have to take taxi or take a cab. What is the difference between taxi and cab? Do you know? When are we going to say taxi and when are we going to say cab? Or what is the difference? Any idea about taxi and cab? Not really? No. Okay. Taxi and cab are the same. Es lo mismo. But in American English, we are going to use taxi. American English, taxi. Cab, it is a taxi. But we are going to say cab whenever we are, in this case, referring to British English, inglés británico. Pero nosotros ocupamos otras adaptaciones. ¿Qué otras adaptaciones ocupamos para taxi and cab? Que ya son aceptadas y reconocidas. Uber. Yes. Uber. Uber. ¿Qué otra ocupamos aquí en El Salvador? In El Salvador. In drive. No sé si va con mayúscula. I don't know if like this. Ya voy a chequear. In drive. Pero sí, saben que son adaptaciones de nombres que se convierten en un uso común. Correcto. Va con mayúscula acá. In drive. Entonces podríamos decir take a taxi, take an Uber, take an in drive. Y sabemos que estamos haciendo referencia a ese tipo de transporte. Un transporte que se paga también, es de pago, ¿verdad? Questions about the vocabulary or probably the pronunciation. Questions about the vocabulary? Bye. Not really, right? If not, you can come to the platform, listen and practice to this vocabulary again. We are going to listen to a conversation, okay? I need you to listen carefully, and then we're going to practice. To cab. Okay. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work, or I
take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. Okay. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Okay, interesting. Let's go back to the conversation. Y vamos a practicar las dos preguntas que nos decían. Getting around the city. You know, it's similar information. Solo cambia, creo que la imagen, ¿verdad? Más actualizada. Les decía yo que todos son verbos. All of these ones are verbs. Tenemos el verbo walk, ride, take, and drive. If you are curious, you already noticed. Which are the type or the kinds of transportations that we are going to use with the verb ride? ¿Cuáles son las formas de transporte con el verbo ride? Ride. Decimos a bike. ¿Qué más? ¿Qué otro transporte usamos ride? Ride. Taxi. Depende, si son ustedes que manejan el taxi, claro, es right. Bueno, en ese caso no es right, sería a motorcycle. ¿Qué motorcycle. Otro? Motor, de motor, y luego cycle, motorcycle. ¿Qué otra? ¿Verdad? En la imagen anterior estaba esta, que no la tenemos acá. Ride a. Bueno, ahí está en la número 2, ya la vi. Ride a bike. Entonces, ¿qué es ride? Ride, ride, ride. Oh, escribido bien. Conducir, manejar, montar, algo así. Montar. Esa es la palabra clave. Montar. ¿Sí? ¿Qué otra forma? Quiero ver. Yo sé que este no es un transporte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usaríamos el verbo ride. Ride, montar. Ride a bike, ride a motorcycle, ride a horse. Aunque no es un transporte, ¿verdad? Pero es para darles el ejemplo de ride, montar. ¿Por qué no vamos a decir drive? Manejar solo lo ocupamos para qué tipo de transporte, clase. Drive a car. Manejar. Drive a car. And then we have the verb take. Take, tomar. Take the bus. Take the bus. ¿Qué más? Take a taxi. We take a taxi, exactly. Or take an Uber, take a cab, take the subway. That's take a train. The train and the subway. Todos estos son transportes. ¿De qué tipo? How do you say transporte Public. Aéreo, transporte terrestre? How do you say that in English? Transporte. Es transportation. Okay. ¿Cómo se What dice? Kind of transportation? Huh? Alguien que sea curioso que sepa. The type of transportation. ¿Qué se llama ahí? Mm-hmm.
type of transportation. No idea. Roadways, road, roadways, podríamos decirle. Okay. Hay, creo que alrededor de 6 tipos de transporte. But on the road, road, sería, o les podríamos decir land, tierra, si llamemos. Land transportation, porque tenemos el water, cable, ¿qué otro está? Space, el aéreo incluso, but this is land, land transportation, terrestre, land transportation. Okay, now let me ask you, what are some other kinds of transportation? Ya vimos los land transportation. What are some other kinds of transportation that you know? How do you say avión? How do you say barco? How do you say that? Because that is a transportation as well. Air transportation. What are some examples of air transportation, class? Airplane. The airplane. How about water transportation? How do you say barco? Que son los más conocidos, ¿verdad? How do you say barco in English? No idea. Vaya, vamos a, si quieren compartir una imagen que tengo, tal vez no aquí en las diapositivas, pero para que puedan, ajá. Yes, what was that, Gary? Submarine, creo que es. Yes, submarine, exactly. Submarine, and we have the ships as well. Okay, but this is just extra vocabulary. Now, if you remember, we were comparing how people get to work. ¿Cómo llegan a su trabajo en el en Estados Unidos? We have 8 different options. How about in El Salvador? How do you get to work? ¿Cómo llegan ustedes al trabajo? How do you get to work, class? How do you get to work? How do you get to work? Aquí estaban los ejemplos. Miren, how do you get to work? La pregunta, ¿cómo llegas al trabajo? I to work. Or I. How do you get to work? To work. Ahí pausemos. Les dije que todos estos son verbos, entonces para convertirlos en oración, le agrego un sujeto. En este caso, I, porque es mi información personal. How do you get to work? I drive to work. Cambiamos oraciones entonces. I drive to work. I walk. ¿A dónde? I walk to work. Ajá, muy bien. I walk to work. Volvamos a esta que está un poquito más grande. I walk to work. Veamos la número 3. I acá la número 2 cambia. I ride a bike to work. To work, excellent. Number 3, hagan la oración. I take the train to work. To work, excellent. Number 4, hágame una oración. I take the subway to work. Excellent job. I take the subway to work. Number 5. I take the bus to study. I like it. Me gusta esa variante. I take the bus to work, dijimos algunos, ¿ah? Pero para ir a estudiar. I take the bus to study. Fíjense que en este caso work no es un verbo. Para trabajar, no. Work sería para
el trabajo, o sea, para ir a mi lugar de trabajo. Entonces, para ir a la universidad o a su centro de estudios, to, aquí agregamos go. To go to. ¿Será que es la universidad? ¿O a dónde? University. Okay. Podríamos college. También llamarle university or college. Oh. Esa es otra variante de inglés. ¿Cuál es la diferencia, teacher? University and college. ¿Cuándo digo university? ¿Cuándo digo college? College. Estudios técnicos. Por ejemplo, ITCA. El ITCA son estudios técnicos, ¿sí? No son como carreras de 5 años, licenciaturas. Solo son técnicos 2 años. A eso se le llama college. Sí, son educación superior, pero no en sí una licenciatura. University lleva de todo. Puede ser técnicos, más licenciaturas, más doctorados. Eso es una university. Así que ustedes deciden, I take the bus to go to university or to go to college. Okay, that's it. Number 6, hagamos una oración clase. I take a taxi. I take a taxi. Ustedes deciden to work or to university or to college. No se puede a to downtown. También, claro. En este caso, ¿saben qué? Les voy a dejar en paréntesis el go to, porque es opcional. También suena un poco más natural si decimos to university, to college, porque sabemos que no lo estoy ocupando como un verbo, sino que como un nombre. O to downtown, para ir al centro de la ciudad. How about this one? Ride a motorcycle. I'd ride a motorcycle. It can be to work or to university, probably, or college. And the last one, number 8, I drive to work. To work. I drive to university to or party. Okay. College. I drive to college. ¿Ya vieron cómo entonces puedo ser capaz de crear 8 oraciones con un complemento diferente? La estructura es la misma. I walk. I ride a bike. I take the train. Ahora sí, información de ustedes. Hablemos de otra vez del trabajo. How do you get to work? El verbo get, ¿cómo llegas? How do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? I walk to work. Excellent job. ¿Qué más? Do you take the bus? Or you can say, I take public transportation. Public transportation to get to work or to get to work. Do you drive? Do you drive to work? Do you drive to school or to college? Do you drive? ¿Quién maneja? Okay. I drive. Questions about this exercise. Preguntas de este ejercicio. Okay. Participamos en el chat de Zoom. Y aquí les va la pregunta. Ah, no se preocupe, Wilbert. Hasta ahorita leo su mensajito. Vean mi pregunta en el chat de Zoom. How do you get to work?
y redactamos una oración completa. Vean mi ejemplo, ya leyeron mi mensajito. I walk to work. Esa es mi respuesta. ¿Y ustedes? I walk to work. Vivo muy cerca de mi trabajo. I walk to work. And you, class. Quiero leer sus mensajitos. How do you get to work? How do you get to work? ¿Tenemos que preguntar o solo la respuesta? Solo la respuesta. Para ver si es que hemos comprendido el ejercicio. How do you get to work? Vamos, vamos redactando ahí los mensajitos. Aquí en Zoom, ok, no en WhatsApp. Zoom, Zoom, Zoom. Ok, bueno, mientras recibimos los mensajitos, ya los vamos a leer. Ahí empiezan ya. I drive to work, Mauricio says. Ok, Mauricio, I drive to work. Excellent. I take the bus to go to school. Ok, excellent. I drive to work, Jocelyn. Excellent. Do you work, Graciela? No. No. No, you're lucky. Qué suertuda. No trabaja donde. I take the bus to university. Okay, Gary. Oh, Erika, you're not working. Okay, interesting. I take. Ahí sería the bus. Muy bien, María Cruz. I take the bus to go to work. Excellent. I take the bus to work. Okay, Alba Nubia. Así, así es, correcto. Perfect. Okay. Do you remember the conversation? Ya vamos a seguir leyendo las respuestas. Había una conversation, solo la escuchamos. Ashley and Jason. Ashley and Jason. What is this conversation about? It's about transportation. Take a look at the conversation. But before, let me ask you, whose car is this? Hablemos de posesivos y preguntemos de quién es. Whose car is it? ¿De quién creen que es este carro? Whose car is it? Is it Jason? Is it Ashley's car? ¿Qué piensan? Or no, my sister, de mi hermana. Eso es lo que escuché. Is your sister now? ¿Se acuerdan de los posesivos? My, your, his, her, their, our. Vaya, vamos a responder a esa pregunta. Nice car, Jason. Is it yours? ¿Es tuyo? Mm-mm. No, it's my sister's. Sister, it's my sister's. Entonces, whose car is it? ¿De quién es este carro? It is. Well. Jason, so. Ocupamos, aquí está, sister, de la hermana de Jason. Ocupamos un posesivo. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Aquí vemos esta palabrita que preguntábamos al inicio. Suburbs, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Barrio, colonia, barrio, creo que. Sí, exacto. Suburbio. Suburbio. Ajá, pero tal vez a veces no comprendemos que es un suburbio. Fuera de el área céntrica, le llamaría yo, de la ciudad, o fuera de la ciudad en sí. Suburbs. Y
Tenemos city y el downtown. Así ustedes podrían identificar dónde viven. I live in the city. I live downtown. I live in the suburbs. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Yes or no, class? Is it in the suburbs? Yes or no? No. Where is it? It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Right. Lean la conversación. ¿Qué transportation examples do we have there? What are the transportation examples in this conversation? Identifiquen los transportes o los medios de transporte. Vamos. Cars. Where is it? Cars. Okay, car, yes. Autobús. Right. Okay. Bus. Public transportation. Train. Bus. We have the trains. We train. Have a car. It's a car, and that's it, right? So, we have, in this case, some other examples. If you don't want to be specific about the transportation, that you take to go to any place, you may say public transportation. Es como la categoría. In public transportation category, we may have the bus and the train in, well, not in El Salvador, we don't have a train, bus, or in this case, I guess that's the only one, right? El Salvador solo es el único transporte público, ¿verdad? The bus. And we don't have any other, okay? What is Ashley's opinion about taking the bus? ¿Cuál es la opinión de Ashley sobre el transporte público? Es muy lento. It's really slow. Ya vieron que no solo es lento. No es lento. It's really. It's really. Realmente lento. Es realmente lento. ¿Se acuerdan que estos tipos de palabras nos sirven para dar realce a la información? ¿Y qué opinan ustedes? Public transportation in El Salvador. Porque ahí leía que algunos toman el bus. What do you think about going to work by bus? Es lento porque se va trabajando cada dos por tres. Depende okay. del conductor. También, ¿verdad? Depende del día, depende de la hora, si está lloviendo. ¿Qué más? Si es día de pago. Si es día de pago. Conclusión. Mantenimiento. Es del mantenimiento. It's really low. It's really low. Okay. Class number one. Hemos aprendido vocabulary. Okay. Vamos a ver quién recuerda. Vamos a. Eran 8 palabras. 8 different ways to get to work. ¿A quién elegimos? Yo tengo un voluntario. One volunteer. Que me diga los 8 ejemplos que presentamos en la clase. Vocabulary practice. Solo uno, pues. Just one. No se peleen. Vocabulary. Para ir ya concluyendo la sesión. Les ayudo. Vayan y revisen WhatsApp. Son verbos. Todos son verbos, acuérdense. Walk. Repitámoslos para que no lo olviden. Number one, ¿cuál era? Walk. Drive. Drive. Continue. Drive. Take. Ride. Take.
Otra vez. Don't worry. Practiquémoslo en orden. Number one. Walk. Walk. Number two. Ride a bike. Ride a bike. Number three. Take the train. Take the train. Number four. Take the subway. Take the subway. Number five. Hemos aprendido 8 palabras y de acuerdo al chat que esto es un muy buenas redacciones, ¿ok? I take, I drive to work. ¿Qué más? I take the bus to go to university. Muy bien, Diana, Alba y todos los que comentaron. ¿Cómo se sienten con la primer clase? Vocabulario que vamos a seguir usando. Transportation. Vamos a seguir usando city, downtown, suburb. Mi recomendación es siempre tenga su English notebook y tome nota de todo el vocabulario y a la par, si es necesario, escriba. Para practicar ese vocabulary, escriba la oración que aprendimos ahora. I drive to work, I take the bus to university, o cualquier ejemplo que le sirva para su información propia, ¿ok? If you go to the platform, probably, I guess we don't have an exercise about this one. Let me check. This is going to be the first topic from today. Not really. I guess we don't have about vocabulary. Tomorrow, vamos a dar inicio a ese tema que ya lo vimos en esta clase, pero de una manera implícita, va incluido en la conversación y en los ejemplos. Simple present tense. Principiante 2 se basa mucho en el presente. Simple present tense. Principiante 1 lo veíamos también, el simple present, affirmative, negative, interrogative statement. Entonces, vamos a retomar este tema en la sección número 1 in tomorrow's class and nos vamos a enfocar más que todo en verbos, verbos regulares e irregulares. Así que nos vamos alistando también para la sesión de mañana de simple present. Comments or questions, preguntas hasta ahora para dar ya por finalizada nuestra sesión. Questions class. No questions. No questions. That's all right. Okay, so we are going to stop the class here and we are going to continue tomorrow. Class number one, it's over. Se nos acabó la primera sesión, chicos. Gracias por el esfuerzo, por unirse a la sesión. Cualquier consulta, ahí está el chat de WhatsApp. Voy a estar pendiente para que ustedes pues puedan hacernos llegar sus preguntas. Ya les voy a compartir las otras imágenes de la conversación que tuvimos en esta sesión. Thank you, class. See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Good night to you. See you. Good night. Good night.